Estamos aquí muy contentos en el humedal Santa María del Lago, en presencia de las abuelas Yupemi y Muidokuri, en el lanzamiento oficial del Aula Ambiental Artística Itinerante Aguambari, que se convierte en una iniciativa para ir sembrando una palabra de reconciliación con la naturaleza por todo Bogotá. Un escenario pedagógico que vincula lo artístico, lo cultural, lo territorial y lo sagrado. Nos acompañan diferentes artistas como Mario Muñoz, como David del grupo Doctor Crápula y Héctor del grupo Aterciopelados. Igual también está haciendo presencia diferentes organizaciones de la capital de la República y por supuesto la Mesa Ecoteológica de Bogotá, un espacio de diferentes credos donde estamos tratando de que cada templo religioso se convierta en un aula ambiental. Por eso estamos sembrando esta palabra para que coseche este territorio de paz, de bendiciones, con justicia ambiental y con un mejor futuro para la comunidad. Aquí estamos en el humedal Santa María del Lago con toda esta gente celebrando el lanzamiento de Aguambari, que es el aula ambiental artística itinerante, a la que me uno porque pienso que a través del arte podemos despertar la conciencia de los ciudadanos y el amor por la tierra, por los humedales, por nuestros cerros, por nuestros parques, por nuestros árboles, por el agua de Bogotá. Entonces hoy se lanza esta iniciativa, la gente viene, encuentra un poco de arte y luego conversa sobre ambiente y nos encontramos como ciudadanos y dejamos de ver tanta tele y de estar tanto en el computador. Estamos aquí unidos lanzando Aguambari, que es un aula ambiental itinerante artística que pretende juntar las experiencias locales, que pretende despertar en los corazones de todas las personas que se acercan a esta iniciativa de la Secretaría de Ambiente, que en su corazón nazca la iniciativa de ser guardianes del territorio, guardianes de los humedales, de las semillas, guardianes de los animales. Y por supuesto que empecemos también a pensar en qué hacemos nosotros desde nuestro corazón para cambiar las cosas a nuestro alrededor. Estoy acá en Aguambari porque venimos a contar una experiencia de vida, nuestro recorrido como músicos, como seres humanos, como seres espirituales que quieren transmitir un mensaje de ecología, un mensaje de reconexión con la naturaleza a través del arte, a través de la música. Por eso estamos queriendo llevar este mensaje a las localidades, porque sabemos que con el arte podemos tocar corazones, podemos tocar rápidamente muchas personas, muchas almas. Ese es el mensaje que queremos que se replique en todas las localidades de Bogotá. Entonces aquí estamos, Aguambari, y queremos hacer una invitación muy especial para todos los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, todos los que estamos trabajando por esa reconexión con la naturaleza, que nos acompañan en las aulas ambientales artísticas itinerantes. Aguambari. Gracias.